Sports. Malik, give her the yogurt. She doesn't know how to eat it. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes. Asistiremos a otro partidazo de la jornada de fin de semana de FUT Champions. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Siguen en carrera para alcanzar los lugares más altos de la clasificación. Si no se dice gol es por Jan Oblak. Corner al corazón del área. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí va la pelota en el área. Ahí está Son. Para romper el empate se viene. Rebote en el palo. ¡Gol!
resultado de ir arriba a presionar. Ahí lo tienen, el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Bernardo Silva. James. Heung-min Son. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Bernardo Silva. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Raúl Jiménez. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Marcial. Heung-min Son. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Kanté. Bernardo Silva. Heung-min Son. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Lleva! ¡Fuera! Jiménez. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y si viene desde ahí, mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota se... saldrá desde el fondo. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Marcial. Heung-min Son. Kanté. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Y entra! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Marcial. Kanté. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ahí se le fue la bocha. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Buen balón el segundo palo. Ahí está. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo.
Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Estamos preparados para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Y vaya choque que tenemos, Fernando, ¿eh? Los visitantes están en condiciones de subir de categoría en esta jornada del fin de semana. Si lo llegan a lograr, conseguirán mejores recompensas y visibilidad a nivel mundial. Y cuidado, que la presión les puede jugar una mala pasada. No tengan miedo de jugar al fútbol. Ahí está, con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Si lo clavan, lo ganan. Buen corte, justo a tiempo. Mesut Özil. Avanza con el balón Özil. Mateo Kovacic. Kanté. Corta bien esa pelota. Joao Cancelo. Hermosa asistencia y peligro. Pase bastante peligroso. Sigue con la pelota. Va atrás el centro y bueno. Mateo Kovacic. Esa pelota es buena, cuidado. Sissoko. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Bernardo Silva. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Özil. Joao Cancelo. Atento, que desde ahí le puede pegar. Mateo Kovacic. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Hyun Min Son, ¿cómo hizo? Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Regalado el balón. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Azpilicueta. Perdieron la pelota. Termina perdiendo la bocha Kanté. Kanté. Venían bien y la han perdido. Gran pase, puede ser. Elegancia, clase, inspiración. Preciso el balón atrás. Hyun Min Son. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hyun Min Son. Balón interceptado, no han completado la jugada. Perder la carga, ganar medio gol.
Joao Cancelo. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y han perdido la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! Heung-min Son. ¡Ahí va la pelota en el área! Mateo Kovacic. ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí la tiene para ponerse a uno! ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. ¡Desde ahí le pega! Ese será un córner que los ilusione para ampliar la ventaja. Desde el córner la juega corto para su compañero. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Córner en corto. Ahí se le fue la bocha. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Esta puede ser buena. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Yo creo que lo va al arco, ¿eh? Una gran oportunidad para conseguir el empate. ¡Sud! Tiro libre a las manos del arquero. Linda primera parte que hemos visto. Descansar ahora al terminar los primeros 40. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUCHAM. Heung-min Son. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Es un artista con la pelota. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Azpilicueta. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Mateo Kovacic. Cuidado con esto, puede ser. Toque, devuelve la pelota. Esto puede terminar en gol. Se viene una empata. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. ¡Gol! Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Sissoko. Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Esa pelota es buena, cuidado. Qué manera de perder el balón. La maneja Özil. Aleja la pelota de su portería. Esta puede ser.
una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Bueno, van a cambios en combo el técnico. Dos de un solo se vienen. Decide jugar en corto el córner. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchacho? Hyun-min Son. Marshall. Hay peligro en el pase, ojo. Han regalado la posesión. Mateo Kovacic. Le queda todavía media hora al compromiso. Trent Alexander-Arnold. Hyun-min Son. Mateo Kovacic. Ahí está y se adelantan. Viene el arquero en esa. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Sissoko. Esta es posición adelantada. Mateo Kovacic. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rafael Varane. Balón interceptado, no han completado la jugada. Mateo Kovacic. Llega cortando bien y recupera. Kanté con el balón. Ousmane Dembélé. Hyun-min Son. Dembélé. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Trent Alexander-Arnold. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ojo que trae compañía. Mateo Kovacic. Ahí va la pelota en el área. Cuidado que puede terminar en gol. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté que la controla. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Kanté. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Sissoko. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Huele! ¡No puede hacerlo de ahí! Si no aparece, era gol. Esto era gol. Mateo Kovacic. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Bandera levantada para William. Va a jugar por el costado. Hyun-min Son. Llega bien para tapar. Sissoko. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Qué lindo partido que hemos visto. Imposible imaginar quién puede quedarse con él. Mateo Kovacic trata de encontrar un espacio. Sissoko. Ojo con este pase y ahora. Toca bien la pelota este equipito. Mateo Kovacic. William. Oportuno el corte de la pelota. Hyun-min Son. Rafael Varane. James. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Hyun-min Son! ¡Acaba de salvar a su equipo! ¡Era gol seguro! Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. ¡Ha picado esa pelota! ¡Ha visto el arquero adelantado! ¡Se la quiso picar! ¡Enorme reacción del de los guantes! La verdad, el intento perfecto, la ejecución un desastre. Dembélé. Sigue adelante, buena conducción.
Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. De no creer, se lo clavó en contra. Trágico momento para ellos. Es inevitable pensar en el jugador ahora, en este momento del partido, y un autogol. Queda totalmente destrozado el jugador. El peor momento para castigarse de... Se ha terminado el partido. Por desgracia, el equipo. Esa pelota. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Estamos a minutos de este encuentro en la jornada de fin de semana. ¡Qué intenso, Marito! Alienta a la hinchada y se ilusionan los locales, ¿eh? Están en condiciones de pasar a la siguiente categoría y en esta jornada del fin de semana de Food Champions ya veremos si lo consiguen. Jiménez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Cortando el juego, Kanté. Era buena esa, pero se fue larga. Hace muy bien. El arquero para limpiar la pelota de su área. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Mateo Kovacic. Gran pase, puede ser. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Leandro Trossard. Y han perdido la pelota ahora. Cuidado que puede terminar en gol.
Este puede ser el de la ventaja. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, Rafa Barán. Cabezazo y el tapador. Le pegaste con una caja, papá, horrible. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Frente a Alexander-Arnold. Como robarle un caramelo a un niño. Ousmane Dembélé. Mateo Kovacic. Heung-min Son. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Heung-min Son. Heung-min Son. Se le ha ido. Fabian Schär, Davinson Sánchez, Trent Alexander-Arnold, Bruno Fernández, Leandro Trossard. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene bien pegadito a la raya. Hay peligro en el pase, ojo. Tuvo pelota en la entrada. Dembélé. Mateo Kovacic. Mamita, lo que acaba de fallar. Qué mal le pegó esa pelota. Ahí se le fue la bocha. Bruno Fernández. Trent Alexander-Arnold. Jiménez. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Kanté. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Kanté. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Leandro Trossard. Ojo con este pase y ahora se abre camino sin problemas. Raúl Jiménez. Está mirando el arco, pero qué ocasión del empate. Viene Ter Stegen y esto continúa. N'Golo Kanté interrumpiendo la jugada del rival. Señores, cuando ya prácticamente el estadio completito cantaba el empate, el arquero dijo, no señores. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Leandro Trossard. Ahí va la pelota en el área. Raúl Jiménez. Bruno Fernández. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Jiménez. Raúl Jiménez. Bruno Fernández. Robertson. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Heung-min Son. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y en esta jugada ni fu ni fa. Bruno Fernández. Leandro Trossard. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Corta bien esa pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y esta contra que terminó en la nada. Bruno Fernández. Interceptando el pase. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte.
ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo... Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champion. Davinson Sánchez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Kanté. Rafael Varane. Dembélé. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. Pareto le pegó con la punta de la uña. Esto del arquero es para que le hagan un mape y ande rolando por todos lados. Gromposi, puede ser. Trent Alexander-Arnold. Hay que tener en cuenta que ya ha demostrado este arquero que es una fiera bajo los palos, ¿eh? Por él, el equipo solamente pierde por uno. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ousmane Dembélé. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Leandro Trossard. Bruno Fernández. Nicolás Pepe. Raúl Jiménez. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Es un artista con la pelota. Mateo Kovacic. Ahí se le fue la bocha. Heung-min Son. Dembélé. Esto puede terminar en gol. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Kanté. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Trent Alexander-Arnold. Bruno Fernández. Se asoman y la ve clara. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Llega bien para sofocar el momento. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Fernández controla la pelota y sigue. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Regalado el balón. Dembélé. Ahí llega la ayuda. Cerca. Penal. Penal, el árbitro lo ha decretado. Es penal. ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Heung-min Son. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se va a escapar por la línea de cal. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Raúl Jiménez.
maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Dembélé. Mateo Kovacic. Heung-min Son. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! Leandro Trossard. ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! Ahí se lleva la bocha tranquilo. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Mario, anotan, pero les queda todavía mucho camino por recorrer. Solo un gol de consuelo, parece. Sí, lastimosamente este partido ya está definido ante un equipo que se ha entregado totalmente. Son los 4 minutos y esto se acaba. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡es buena la pelota atrás! ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Adiós, le dijo el defensor. ¡Ojo con este, viene! Vaya providencial recuperación de pelota. Fácil recuperación del balón. El pull suena el pitazo final del partido, Iván.
no kidding. Give it to you one time, this old feeling. I've been clean up a long time like old minutes. When I hit him with the one line, it's all heavy. I won't even try and handle no opinions. Now I'm thinking my D'Angelo brings. Wanna see the highs and the lows. I plan to know a life has with no limits. But you just wanna kill for the coup for the Porsche. How you say you will make a tune for the cost. Think of how I feel, get a tune for the cost. But now I wanna chill in a room for the sauce. But now I'm living life like a poop with a seed in it. And I got a dice speaking truth for the cost. Pull up with the mic on the track with no speed limit. Man, I'm in the heat to the booth for the boss. Walk in the room and it's so easy. They smell the feet like some 50 shoes. How do they dance to your conscious music? Well, if they mess up, they can still.
Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Con Mario Alberto Kempes, aquí estamos ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. Otro partidazo en puerta en esta jornada de fin de semana de Foot Champions. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. ¿Qué partidazo vamos a ver, Fernando? La verdad, esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho en juego y se nota en la intensidad de cada partido. Kanté. Ahí se viene y la va a tener. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Vamos a conocer los 11 titulares de este equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Adama Traoré. No hay duda que la calidad futbolística de Kevin De Bruyne era codiciada en el mercado. ¡Ojo al camino y avanza! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Robertson. Cuidado que puede terminar en gol. Raúl Jiménez. Fabulosa entrada acabamos de ver. Buena pelota entre líneas, hay chance. Esta es... ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Y con esto la pizarra 2-0. Ayuso. Esta puede ser buena. Raúl Jiménez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Llega cortando bien y recupera. De Bruyne. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Y seguramente lo va a hacer. ¡Gol! ¡Gol!
Es un enorme gusto. Recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Asistiremos a otro partidazo de la jornada de fin de semana de FUT Champions. Será un espectáculo fantástico. Señores, y los visitantes tienen una gran oportunidad de pasar a la próxima categoría. Es algo que vale la pena y hay que aprovechar en la jornada del fin de semana. Pero cuidado, la desconcentración, podés cometer errores y en esta competencia te podés pagar muy caro. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta. ¡Se ve el zapatazo! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Ahí va, habilitado para definir. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Córner en corto. De Bruyne. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Heung-min Son. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? Bueno, otra de las sorpresas es De Bruyne. Un jugador que le pega bien de fuera del área, gambetea, es veloz y tiene unas ganas de triunfar. ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Aquí con el trabajo! ¡Y llegó! ¡Golazo para abrir la lata! Una había hecho el arquero, Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Heung-min Son. Kante. Gran pase, puede ser. Buena salida del arquero. Buffetti Bigomis. Esto puede terminar en gol. Mane. Adama Traoré. Cuidado, que puede terminar en gol. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver muchos más goles. Sigue adelante, buena conducción. Atento, la tiene Jovinko. Gómez. Recupera muy bien en su propia área. Kanté. Adama Traoré. Heung-min Son. Con esto se levanta. Ha estado sensacional el arquero. Llueve el córner al centro del área. No se sorprende. For Laura.
sorprendan, que este es otro tiro de esquina. El córner lo juegan en corto. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Mané! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Kimmich. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Han cortado una jugada peligrosa. Han regalado la posesión. Mateo Kovacic. Mane. Y ahí le llega la ayuda. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Atento que se viene. Y como dice Fernandito, un peluche. Fácil recuperación del balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Dayot Upamecano. Nuri Sahin. Kimmich. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Balón interceptado, no han completado la jugada. De Bruyne. Esa pelota es perdida por De Bruyne. Le han robado el balón. Perdieron la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. De Bruyne. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Gómez. Nuri Sahin. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Es un genio pasando la pelota. Ahí se le fue la bocha. Es un artista con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Y si viene desde ahí, ¡cuánta clase! ¿Quién me hizo? Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comiencen los últimos 45 minutos. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Kimmich. Buffetti Bigomis. Ojo que trae compañía. Lo dejó en el camino. Atento, la tiene Jovinko. Mete bien la pierna. De Bruyne. Mateo Kovacic. Adama Traoré. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Balón cargado de peligro. De Bruyne. Gran pelota. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Kimmich.
Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Cambia la posesión de la pelota. Que le saquen la alfombra roja. Gómez. Ha llegado bien al juego del contrario. Han regalado la posesión. Kimmich. Ahí está Kanté. Yo estoy seguro. Ustedes pierden las llaves. Kanté se las encuentra. Mateo Kovacic. Está intentando por el costado. Hay peligro en el pase. Ojo. Ojo con este pase. Y ahora... Mateo Kovacic. Kevin De Bruyne. Kanté. Heung-min Son. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahí se viene y si se libera, clava. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Adama Traoré. Mane. Interceptando el pase. Buscando el costado. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Kimmich. Gómez. Le faltó muchísimo para hacer daño. Heung-min Son. De Bruyne. N'Golo Kanté. El turno de Kanté de llevarla. Busca encontrar la jugada. Kimmich. Jovinko. Ahí se le fue la bocha. Cuidado que puede terminar en gol. Heung-min Son. ¡Son! So losses, we'll be back later tonight, guys. See you later, guys. 4-6 games, please. So wins a lot.